Cumpleaños, así que, pues, las mañanitas por ahí. No hay mejor, la verdad, regreso después de pasar por varios meses de tratándome la voz. Hay que tener mucho cuidado. Aquí en Chiapas me dieron, pues, buena atención. Sin embargo, me tuve que ir a Ciudad de México y ahora sí, gracias a Dios, bendito, ya estoy dada de alta y, bueno, pues, ya. Con todo, ¿no? Ahí están las mañanitas. Felicidades. Beso. Gracias, gracias. ¿Qué vamos a tener? Porque yo vengo caja de invitado. Oye, pues. Me pueden entrevistar. ¿Sí? Claro que sí. Pues de entrada la gente, yo creo que también en casita ya te extrañaba muchísimo. Tenemos un programa con muchos invitados y un programa increíble. Viene una fundación a hablarnos acerca de un taller que van a tener de robótica para niños, lo cual me parece muy interesante porque, pues, sin duda, los niños aún están de vacaciones. Queda una recta final. Final de vacaciones, entonces pongan mucha atención todos en casa porque seguro les va a interesar esta información. Sí, ya los papás esperando, ¿no? Ya contando, sí, la cuenta regresiva para que entren a clase. De hecho, ya hay algunos que entraron a clase recientemente, por ahí me vi en las noticias que el regreso a la clase en la parte covachense, pues ha sido bastante turbio el asunto porque es un poquito complicado regresar a toda la rutina de el tráfico, la escuela, comprar uniformes. Hay niños que todavía no están eso. Todavía están a tiempo algunos papás por ahí que todavía tengan pendiente, pues, comprar parte de su uniforme. Están esta semana la última para que aprovechen. Oye, pues acá tenemos el ejemplo de una mamá trabajadora, joven, guapa y bella como Carlita. Claro, ¿verdad? Yo ya estoy lista para el regreso a clases, nada más para ponerle la mochila y vámonos, papá. Muy bien. Oigan, nuestros números 6182 80-812-58 y 813-03. Nuestros amigos que nos ven, así como yo los estuve viendo y siguiendo a través de Facebook, nos pueden ver día tras día. Ahí nos pueden mandar también vía WhatsApp, nos pueden mandar mensajitos. Y bueno, vamos a estar esperando. Y el día de hoy, iniciando con el pie derecho, lunesito, familia, estén ustedes muy pendientes, ¿verdad? Oye, además que aprovechen todos para mandarte felicitaciones después de tanto tiempo de no verte aquí en pantalla. Bueno, pues pueden aprovechar nuestras redes sociales. Y si ustedes en casita también tienen algún cumpleañero, alguien que quieran felicitar, pues también háganlo saber, porque siempre nos ponen muy contentos cuando la gente se comunica con nosotros. Claro, y aprovechen porque las redes sociales es muy fácil hoy en día, pues, comunicarse con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar a través del Facebook, que aparecemos como Día Tras Día, o en el Instagram, estamos también como Día Tras Día 13.1, o al WhatsApp. Si también tienen por ahí algún cumpleañero, como dice Carlita, pues escríbanos, pues, para que también les pasemos las mañanitas, así como a Damiancito. Claro. Que le tocó sus mañanitas, pues también les hagamos la felicitación a todos ustedes. Los leones, ¿no? Que cumplimos años en este mes. Sí, vamos a ver, Belit, en un ratito, ¿qué te dice del signo? Sí, claro, sí. Más adelante estará con nosotros Belit, si no, yo les voy a tener que dar los horóscopos, ¿no? ¿Qué les parece? Me parece increíble. Sí, pues ya lo saben, es lunes, iniciamos la semana con el pie derecho y ustedes no se pueden perder este programa que hemos preparado para ustedes. Tenemos también la sección de belleza, es lunes, para que todas en casita pongan mucha atención porque vamos a estar hablando de un tema interesante de belleza, así que no se lo pierdan. Les puedo adelantar que va con respecto a las cejas, entonces las cejas siempre es algo que enmarca el rostro y hay que poner mucha atención. Claro, yo creo que todas las chicas buscan precisamente ese delineado, ese diseño de cejas, y ahora, pues acá en Chiapas tenemos muchos artistas que hacen, la verdad, este diseño de ceja muy bien, y como tú lo mencionas, es el marco del rostro, así que bueno, una buena ceja o te levanta o de plano te baja y te acaba, ¿no? Hay que saber cómo usarla, y esa es parte de la micropigmentación, ¿no? Eso es lo que se tiene que también hacer. También se pueden hacer cuando lo quieres hacer como tipo tatuaje, sí, ya para no estar batallando, pero pues ahí vamos a hablar con la experta, ¿no? Sí, para que se resuelvan todas las dudas, especialmente, pues de repente ahí todos, yo me voy a incluir, soy una de esas personas que desconozco realmente cómo se hace esto, y luego me hablan de esto y siento que me están hablando en chino en realidad. Fíjate que ya también hay diseño de cejas, pues ahorita ya ven que todo, igual así como los arreglos que se pueden hacer las chicas para verse guapísimas con cirujanos estéticos, también hay también para caballeros, al igual que también las cejas. Ya hay muchos caballeros que dicen, ¿sabes que yo quiero tener una mirada muy fuerte? Y bueno, se realizan este tipo de trabajo, este tipo de diseños, ¿no? Oye, y es que también lo amerita, hay personas que tienen muy poco vello, en la ceja obviamente eso se ve reflejado, ¿no? Si ustedes quieren tener una ceja más poblada, pues estén muy pendientes para ver qué nos trae la experta. Y además fue fin de semana y los chismes de la farándula, ¿qué tal? Ah, pasaron muchas cosas este fin de semana.
Pues así, para que no se pierdan el programa, el día de hoy va a estar muy interesante, hay chismes también. Y pues recuerden que también tenemos las noticias del día, todo lo que acontece por ahí. Hay una noticia un poquito trágica con respecto a una pareja que pues sufrió un accidente en Perú y pues ahí les vamos a estar comentando más al ratito con eso, con respecto a las noticias. Muy bien, y en los espectáculos también, ¿verdad? En los espectáculos, híjole, mucho chisme. Ustedes saben que nos encanta esa sección porque nos podemos enterar más a fondo de la vida de la farándula y vaya que siempre dan de qué hablar, y más ahora con las redes sociales que están al tope, y creo que la red social preferida de todos los famosos es el Instagram. Sí, claro. Por ahí nos enteramos de muchas cosas. Claro, oye, ya que mencionas Instagram, estén muy pendientes, por favor. Todos somos Chiapas, así es el eslogan que está ocupando una queridísima amiga que ha venido mucho aquí al programa, tú la debes de conocer, tú, Roy, que es cantante, Wendy Mariela, que es la Miss Chiapas, pues ya va representando a Chiapas, a Miss México, así que le mando muchos besos y hay que apoyarla en redes sociales también, ¿no? Oye, bien ocupada Wendy ahorita, sí, recientemente, ahora, por ejemplo, le hay quise hablar de esta temporada, que así cantar, que venga, sí, ¿no? De repente, sí, y fíjate que le estuve marcando incluso para hacer unas colaboraciones esta semana y me dijo, amiguito, encantada de la vida, nada más, dame chance ahorita porque todavía estoy al full de actividades. Sí, y qué gusto, qué orgullo que una chica pues realmente tan talentosa y tan bella como Wendy, y aparte bien sencilla, es una chica bien linda, pues esté triunfando de esta manera. La tuvimos acá, de hecho, en el programa, estuvo con nosotros como conductora un tiempo, así que bueno, pues le mandamos muchos besos. Así que bueno, vamos a ver qué sucedió un día como hoy en nuestra efemérides del día. ¿Les parece? Me parece perfecto. ¿Lo puedo decir? Bueno, ¿qué sucedió un día como hoy? Ahí está, rápidamente. Fíjate que un día como hoy, 12 de agosto, fíjate, pues te comento, la Asamblea General pues respaldó las recomendaciones de la Conferencia Mundial, precisamente, de Ministro de la Juventud. Esto se hizo en Lisboa el 12 de agosto del año de 1998 y aprobó que el 12 de agosto fuera declarado como Día Internacional de la Juventud, como un medio para aumentar la conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo y en especial en México. Así que bueno, pues nuestros jóvenes, ¿verdad?, que son el futuro de México, sin duda alguna, muchas secretarías precisamente se ocupan de sacar programas para ayudar a los jóvenes a ser productivos. Así que, feliz Día Internacional de la Juventud. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entra en www.gob.mx/CONAFE. Gobierno de México. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Luis está en Veracruz y sabe que para llamar a Paulina, en Chihuahua, tiene que marcar 10 dígitos. Luis sabe que ahora para llamar a cualquier número en su ciudad o a otra dentro del país, ya sea a un teléfono fijo o a uno móvil, tiene que marcar solo 10 dígitos, la clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y que ya no se marcan los prefijos 01, 044 y 045. Luis y Paulina saben que en México ya marcamos a 10. Tú también, marca a 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Usted y los suyos puede pasar un momento agradable en la India, saboreando los mejores platillos: tasajo, chuleta, cecina, churrasco, ubre, tripa, chorizo, longaniza y los frijoles de la olla acompañados de las tortillas hechas a mano, queso crema y chirmol. La India, carretera Chicoacén 3645. We'll be right back.
están día tras día. Qué gusto que estén acompañándonos esta mañana de lunes, que a mí me encanta porque iniciamos, Susi, la semana con muy buen humor, la semana con toda la actitud. Esta semana todavía es de vacaciones para muchos en casa y qué gusto que nos acompañen en este programa. Así que hay que disfrutar al máximo esta semanita y también disfrutar el inicio de clases y que pues también los niños vayan a clases y disfrutar ese proceso también es maravilloso. Y pues qué padre que iniciamos con muchos invitados y con muchísima información, así que no se despeguen y les queremos recordar los números para que ustedes manden sus mensajes. El número del WhatsApp es 961-191-3844 para que estén mandando sus mensajitos, sus felicitaciones a nuestro querido Damián que está de cumpleaños y aquí estamos de fiesta y ya lo saben, vamos a estar muy al pendiente de cada uno de ellos. Besos y abrazos a las personas que nos ven desde la transmisión en vivo, ¿verdad? Oye, está de cumpleaños y está de regreso en día tras día. Yo sé que todos en casita seguramente lo extrañaban muchísimo, así que pues ya lo tenemos aquí. Más adelante además les vamos a tener una sorpresita. No les quiero adelantar mucho, pero estén muy pendientes porque yo sé que en este tiempo que Damián no estuvo con nosotros, bueno, pues estaba Roy y Roy tiene muchos fanáticos por ahí, así que les tengo una sorpresa preparada. Mientras tanto, ustedes ya lo saben, comuníquense con nosotros porque nos hacen muy felices cuando nos mandan sus mensajes. Recuerden que también puede ver la transmisión completamente en vivo a través de Facebook y nos encuentran como día tras día y estar checando todo el contenido que subimos a Instagram. Así nos encuentran como día tras día 13.1. Así que ya lo saben, comuníquense con nosotros y háganos muy felices. Así es, seguimos con muchísimo más y quédense con nosotros, ya saben, como dice Carlita, tenemos muchísimas sorpresas, información para ustedes, quédense con nosotros. Sin más preámbulos, vámonos del otro lado porque ya está en la salita. Listo, Damián, con Roy, vamos a ver qué tienen. Gracias, gracias. Claro que sí, seguimos con más aquí en Día Tras Día. Oye, Roy, la verdad que a mí me da mucho gusto porque sé que eres un joven muy talentoso. En la música, pues la verdad que todo mundo reconoce ese trabajo tan maravilloso que haces, ¿no? Y la verdad que nos sentimos afortunados que tenerte aquí en el programa. Cuando estaba yo enfermo dije, Roy, porfa, te van a hablar del canal. Y bueno, yo creo que todo mundo te amó. Hace como dos horas, muchísimas gracias, amigo. Yo estoy encantado de la oportunidad y pues bueno, para mí ha sido un honor poder estar pues, cubriendo este espacio, especialmente, pues ayudándote un poco en realidad. Obviamente, cuando me dijiste, oye, tengo este problema de salud y eso, pues dije, no lo pensé dos veces en realidad y dije, bueno, vamos a apoyar a Damián, tiene mucho rato que no hago televisión, pero vamos a ver qué tal y la verdad es que me he sentido muy a gusto, la verdad es que la producción aquí es increíble, es un ambiente muy lindo para trabajar, de repente jugamos y bromeamos entre nosotros y nos buleamos acá porque como ya agarras como la confianza, sí, claro. Te diviertes con todos los de acá y pues quiero agradecer a todos infinitamente pues la oportunidad, el espacio para que yo también pudiera intervenir un poquito con ustedes. Yo creo que no te vamos a dejar ir, te vamos a estar hablando y hablando acá rato. Encantado, yo aquí voy a estar cuando gusten. Y ahora sí haciendo lo mío, porque en realidad yo lo que me dedico... Háblanos. Ya saben que yo en realidad lo que me dedico es a la música y bueno... Al teatro incluso. ¿No? Y pues recientemente me tocaba invitar a otros compañeros músicos y ser yo el que los entrevistaba. Ahora yo estoy del lado de la entrevista. ¿Qué sentías? Fíjate que es muy bonito, es muy gratificante conocer la carrera a profundidad de todos nuestros amigos, artistas del estado. Hay muchísimo talento. Hay que apoyar. Y no difundir. Incluso la agenda se me quedaba sobresaturada de tantas personas que yo tenía en listas para que pues pudieran aparecer aquí en el programa. Y que de hecho siguen en lista, los vamos a poder pasar los datos acá para que pues sigan teniendo este espacio para poder presentar su material y que los den a conocer y conozcan el trabajo. Y por cierto, por ahí están muy interesados los de Acorde Roto, que esta semana ya van a promocionar su primer video así oficial. Así que pues probablemente vamos a tomarlos en cuenta para que ya estén como invitados acá. Y pues yo muy contento, en realidad, ahora soy yo el entrevistado con respecto a la carrera artística. Pero nosotros igual vamos a estar pendientes de ti. Muchas gracias. Porque un talento como tú en la música, que bueno, que ya hace rato que empezaste también a hacer teatro, ¿no? El teatro musical. Claro. Que el teatro musical también a veces, pues sí es el doble de trabajo y eso es importante Es una disciplina bastante intensa, es cansado, hay que entrenar y prepararse. Cuando me dicen, hay proyecto de esto, ok, hay que bajarle los carbohidratos.
baratas, hay que empezar dieta tal y esto y empezar a ir a correr porque requiere de mucho esfuerzo físico, especialmente si te tocan más de un personaje, por ejemplo, en el cinema sinfónico. Sí, claro. Pues bien sabes que de repente me tocaba hacer hasta 8 personajes por función. Y son muchas horas de ensayo, Roy, ¿cómo trabajan? Porque la verdad que yo fui este año a ver cinema sinfónico, te vi luciéndote y bueno, decimos, son varias horas y lo que presentan, la verdad, talento chiapaneco, pues es de aplaudirse y admirarse. Muchas gracias. No, pues la verdad es que sí se trabaja desde que nos dicen hay proyecto para tal cosa, regularmente nos avisan con 1 o 2 meses de anticipación, entonces se hace alguna convocatoria de casting para buscar a las personas que hagan falta y entrenar en la parte que les haga falta para el personaje que les haya tocado. Sí, sí. En el último cinema sinfónico, por ejemplo, se hizo un casting para artistas, se fue abierto para que llegaran. Sí. Y pues tuvimos que entrenar a varios de los chicos nuevos que se estaban empezando a foguear en este mundo del teatro, especialmente con un proyecto tan grande que es Cinema Sinfónico. Y pues lo hicieron muy bien. Por ejemplo, si viste Tarzán, el chico que hizo Tarzán, fue alguien muy disciplinado. Este Iván, le mando un saludo porque lo puse a hacer danza aérea. O sea, yo en algún momento me tocó hacer una obra donde yo tenía que ser un mono chamán y subirme a las telas a hacer danza aérea. Entonces, ahora me tocó a mí enseñarles esta parte a ellos. Obviamente, no les iba a pedir algo que no iban a poder hacer. Tenían que hacer algo que estuviera en sus posibilidades físicas, pero se logró muy bien. O sea, viste a Tarzán en la función y pareciera que llevaba... ¿Y qué tal el cuadro de La Sombra del Amor? ¿No? Ah, donde encantadísimo. El tema maravilloso. Y bueno, yo estaba ahí, el público así de... Se sentía dentro de la película. Sí, la verdad que es un honor... para mí poder cantar con la Orquesta Sinfónica es de las mejores experiencias de mi vida como cantante. Y pues es una emoción muy distinta cantar en un teatro para las personas con un público en vivo y poder ver la reacción a los ojos de las personas que se motivan con las películas que les encanta. Hay gente que llora incluso con esas películas. Claro. El teatro te llega, ¿no? Claro, claro. Y si lo hacen tan esplendoroso como fue este cinema sinfónico, pues claro que sí, ¿no? Oye, y entonces el público te pueden seguir a través de redes sociales ¿no? Aparezco como Roy Benítez en el Facebook, me pueden encontrar fácilmente, Roy Benítez. En Instagram es al revés, Benítez Roy, pero igual aparece rapidísimo. Y en YouTube estoy igual como Roy Benítez, ya hay algunos videos de material. Y próximamente ya voy a estar subiendo nuevos videos con respecto a mi proyecto que estoy haciendo, que es grabar covers de películas. Okay. Agarrándome un poco de esto que es el cinema sinfónico, ya grabé la de Go the Distance, que es la película de Hércules. Ajá. Y ahorita ya está ahí con la de La La Land, que ya le hice la versión en español a City of Stars, que es Bella Ciudad. Órale. Y en cuanto esté igual, se los voy a hacer llegar. Para muchísimas gracias, Roy. Y bueno, pues yo le estaba preguntando a Roy, oye, me imagino que estuviste cantando en el programa, y me dice, no. No, hoy vamos a cantar, así que te vamos a escuchar bueno, aplaudirte, amigo. La verdad que serás siempre bienvenido. Muchas que te invito a que pases, por favor, del otro lado del estudio, ¿verdad? Y ustedes en casita, llámenos, señoras. Más adelante ya viene Belit con sus horóscopos, así que estén pendientísimos. Así que vamos a aplaudirle a este talentoso chiapaneco que nos acompaña el día de hoy aquí en Día Tras Día, ya como cantante. Fuerte el aplauso. Él es Roy Benítez en Día Tras Día. ¡Bravo! Sí, sí, sí. Si fuera hoy, no hay nada como ella, ni siquiera me encontró. Recuerdo todavía la vez que la besé, fue mi primer amor, y ahora escribo su canción. Para renunciar.
social, no hay nadie más, no hay nadie más. Se llevó todo, se llevó tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Se llevó sus lágrimas, llegaron risas, cuando estamos juntos la tierra se paraliza. Se paraliza, hay algo más inevitable como su mirada, inigualable como la manera en que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la soledad. Y aunque existan mil razones para renunciar, voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque hubiesen mil razones para renunciar, no hay nadie más, no hay nadie más, no quiero a nadie más, oh no. Aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Champs en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en la edición agosto de la revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Energieco, un producto de Grupo Grémol. Al caer la noche, toda la ciudad duerme, menos ellos. La Cosa, los profesionales en control de plagas urbanas. Somos su solución. Servicios de calidad, seguridad y conveniencia. Solo llámanos 1212-088. 1212-088. Siempre a tu servicio, siempre pendiente de ti. La Cosa. En Protecto One fabricamos productos de limpiezas ecológicos. Contamos con 5 líneas de productos: jabón líquido de ropa, jabón líquido de trastes, jabón de mano y cuerpo y multiusos. Los invitamos a formar parte de la familia Protecto. Contáctanos al 961-122-1988 y juntos contribuyendo a heredar un mundo mejor. ¿Te sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas, enfermedades y aún no sabes qué hacer? Te presentamos la única solución, Jesucristo, Esperanza Segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonízanos los días jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13.1. Y recuerda, en Jesucristo hay esperanza. Vamos a recibir de esta manera a Ornella, quien acusa de su mamá de tirar la onda a su sex. ¿Cómo estás, Ornella? Hola. Buen mediodía, ¿cómo te va? Bien. ¿Qué está pasando? Mi mamá le tira onda a mi ex. Se hablan, resulta que estaba hablando con mi abuela por su celular. Sí. Y veo que le llega un mensaje de él. Y cuando lo abro, se estaban hablando, se chamullaban. ¿Cómo se chamullaban? Se tiraban onda. ¿Quién le tiraba onda a quién? ¿Los dos o ella sobre todo? Entre los dos. ¿Entre los dos? Sí. ¿Pero qué? A ver, chicos, ¿qué cosas se decían? Nada, mi mamá le decía, ay, quiero hacer la tarea con vos, y él decía... A ver, nos tiramos onda, pero de ahí a que pase algo, hay un camino muy largo. O sea, no... Pará. ¿Qué sentís, Ornella, que tu mamá diga que puede llegar a pasar algo con tu exnovio? Es raro, chicos, ¿eh? ¿Qué sentís? El show del problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana.
Estamos de regreso, qué bueno que continúan con nosotros. Y hoy estoy muy feliz, les adelantaba al inicio del programa que tenemos nuestra sección de belleza. Y bueno, hoy quiero darle la bienvenida a Carla, mi tocaya. Gracias por acompañarnos. Hola, Carlita, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Oye, hoy es lunes de belleza para nosotros y bueno, tú vienes a hablarnos de un tema bien importante que muchas veces desconocemos o tenemos ciertas dudas y va en torno a la ceja. Entonces, platícame un poquito para que todos en casa se enteren de qué vamos a platicar el día de hoy. Sí, claro que sí, Carlita. Mira, pues como todos sabemos, la ceja es el marco de nuestra cara, ¿no? El hecho de traer una ceja bien definida, con la forma ideal para nuestro tipo de rostro, para nuestro tipo de ojos, ¿no? Es crucial para cómo nos vemos, ¿no? Y claro, lo que proyectamos. Ahora hay dos técnicas que están muy, muy de moda para nosotras como mujeres, ¿no? Y también para los hombres, como bien decían en la introducción del programa, ¿no? Podamos sentirnos como más seguros de nosotros ya trayendo una ceja, digo, más linda, ¿no? Sí. Entonces, esas dos técnicas son el microblading, que es la técnica pelo a pelo, y el microshading. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos técnicas? Porque, bueno, recordemos que hace muchos años lo que se usaba generalmente era el tatuaje, ¿no? Y muchas veces la gente no sabe como la diferencia entre estas técnicas y piensan que incluso puede ser igual. Entonces, desmintamos un poquito los mitos que existen en torno a estas dos técnicas y explícanos qué es. Sí, claro que sí. Mira, efectivamente, antes la técnica que más se usaba era la micropigmentación como tal, la ceja compacta, estilo tatú. Ahora, obviamente, todas optamos por un estilo más natural. Siempre queremos que se vea más natural, ya no tan fuerte, tan pigmentado como era anteriormente. Entonces, ahora con la técnica, por ejemplo, microblading, que es la técnica pelo a pelo, pues muy sencillo, ¿no? ¿Cómo diferenciar entre una con otra? Es microblading, técnica pelo a pelo. Nosotros lo que hacemos es agarrar y dibujar silo o vello por vello, ¿no? Y reconstruir la ceja de modo de que vayamos rellenando esos espacios en donde nosotros suframos alopecia o queramos darle un nuevo diseño a la ceja. Con microshading, ¿qué pasa? Con microshading lo que hacemos es darle un efecto sombra a la ceja, darle el efecto como si estuviera ya maquillada, ¿no? Entonces, cuando a mí llegan y me dicen, ay, ¿sabes qué? Es que me quiero hacer el microblading. Se les hace el microblading y luego regresan las clientitas y me dicen, ay, es que me las tengo que seguir maquillando. Entonces yo les digo, entonces lo que tú quieres no es el microblading, porque al fin y al cabo el microblading te da un estilo muy, muy natural, porque es como si trajeras tu cejita normal, ¿no? Entonces ahí es donde entra el profesional para explicarles que lo ideal es que se hagan mejor la otra técnica, porque así ya pueden tener lo que ellas quieren, que es ya no maquillarse, que es algo que la verdad nos quita mucho el tiempo en la mañana, el maquillarnos las cejas, ¿no? Y entonces ya tener el efecto de maquillaje en la ceja. Oye, me parece muy importante justo eso que acabas de decir, acudir con un experto, porque hoy en día, y más con redes sociales, ustedes en casita no me dejarán mentir, que vemos infinidad de personas que supuestamente lo hacen y tú, si eres inexperta, no sabes a quién acudir, no sabes quién realmente te va a hacer un diseño de ceja como tú lo necesitas, de acuerdo a tu cara, de acuerdo a tus ojos, y tampoco sabes si la técnica que te están prometiendo es la que va a dar el resultado que quieres, ¿no? Entonces, me parece muy importante que ustedes en casa siempre acudan con un experto, primero se informen y hasta que no estén completamente convencidas, acudan a hacérselo, ¿cierto? Sí, así es. Hay muchísimo mercado ya, y hay muchísimas personas que lo hacen, así es. Hay unas muy buenas, tengo colegas excelentes, ¿no? Y hay que tener cuidado con los charlatanes, ¿no? Porque no olvidemos que es un procedimiento donde de alguna manera hacemos una pequeña abertura en la piel. Entonces, sí es necesario tener pues cuidado a dónde vas, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues te puedes arriesgar a que no te lo hagan bien o que te lastimen tu piel o te la irriten de más, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo es el proceso? Más o menos explícanos, ¿cuánto tiempo dura también? Porque muchas veces escuchamos como que hay que retocarlo a determinado tiempo. Entonces, ¿cómo es esa parte? Sí, mira,
Lo primero que hay que hacer con la clientita es llegar y hacerles el diseño de ceja, ¿no? O sea, sentarlas y aunque, por ejemplo, lleguen y me dicen, ¿saben qué? Es que, ¿sabes qué, Carla? Yo quiero un diseño muy grueso, muy dramático, pero si ahí es donde entras tú como profesional para decirles, oye, ¿sabes qué? Es que no te queda un diseño tan grueso en la ceja, ¿no? Tal vez te queda uno ni tan delgado, ni tan grueso, digamos un término medio, ¿no? Y sentarlas y dibujarles, ¿no? O digamos un boceto de cómo quedaría, del grosor en que quedaría, ¿no? Y ya ellas me lo aprueban y ya empezamos, anestesiamos con una anestesia tópica, lidocaína, y ya comenzamos a trabajar. Es recomendable que después del procedimiento, tanto como es el mismo proceso, ¿no? Digamos que cambia la aguja, la técnica, pero de ahí el proceso tanto para de elaboración como de recuperación es el mismo, tanto para microblading que como para microshading. Entonces, si es necesario, posteriormente del proceso, llevar un cuidado pues posterior, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es información muy interesante. Más adelantito vamos a estar platicando más contigo, Carla. Muchas gracias. Y bueno, ustedes si quieren saber más información, estén muy pendientes para la segunda parte de este tema tan interesante. Mientras tanto, vamos del otro lado, que ya está listo Damián con información importante. Claro que sí, seguimos con más, mi muñequita de pastel. Ay, ya te extrañaba mucho. Igualmente, te extrañaba muchísimo, nos hacías falta. Ajá. Y se revé tu regreso porque tienes muchísimos mensajes. Ah, muchas gracias. Entonces, oigan, saludos a Damián y muchas felicidades. Qué bueno que regresó de parte de Josefina. Muchísimas gracias. No saben, yo también estuve extrañando muchísimo pues a todos ustedes, a este set, a mi equipo, ¿verdad? Que somos como una familia, nos peleamos, nos amamos, nos queremos. Y bueno, la verdad que sí, muy contentos, la verdad, de estar de regreso. Qué gusto tenerte. Y bueno, vamos a leer estos mensajes. Ajá, que nos mandan. Dice Bloomfish, excelente Damián, qué bueno que ya estás bien. Gracias, y que Agustín. Estás de regreso. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Betty Alfaro, saludos a Damián, muchas felicidades. Gracias, por tu cumpleaños. Betty. Abrazos, bendiciones en tu vida. Eddie Muñoz, saludos Damián, te queremos. Gracias Eddie, gracias, gracias. Estamos gracias. Muy al pendiente de cada uno de sus mensajes, así que síganos mandando. Recuerden, el número de WhatsApp es 961-191-3844, para que sigan mandando sus mensajes. Sí, oigan, también un fuerte abrazo, dice, para Damián, un gusto ver que recuperó su salud. Sí, gracias a Dios, la verdad que le pedía todos los días que pues bueno, todas las cosas salieran bien. Gracias a toda la gente que estuvo acompañándome, por ejemplo, en el Seguro Social, a la doctora Medina, que fue un ángel ahí en el Seguro Social, a toda la gente que vi que hace cola. Yo lo único que le voy a pedir a toda esta gente que va al Seguro Social, algunos doctores o algunas personas que trabajan en el Seguro Social, recuerden que no deben de tratar mal a las personas que llegan. Ustedes, claro. Ellos son empleados de todas las personas que trabajamos, ¿verdad? Y tenemos el Seguro Social, porque a veces yo vi un poco de tratos así, medios raros, ¿no? Pero eso sí, gente, lo que sí hay que hacer cuando uno va al Seguro Social, que va muchísima gente, hay que llevar bien en orden sus documentos, ¿no? Okay. Porque a veces son muchas vueltas de que te piden credencial de elector. En mi caso, por ejemplo, yo me vi la necesidad de ir al Seguro Social porque necesitaba la incapacidad, porque era una enfermedad que precisamente yo tenía que faltar mucho tiempo. Pero me costó un poco, pero ya después le entendí, ¿eh? Sí. Entonces llevaba todo en orden, y cuando llevas todo en orden, todos tus papeles en orden, te atienden rápido, se te facilita, ¿no? Entonces, a la doctora Medina, muchísimas gracias. Bueno, pues a muchos doctores en el siglo XXI, en Ciudad de México, donde el cirujano Sean, que es un R4, que es lo máximo que hay en cirugías, pues bueno, me atendió. Y bueno, a toda la gente, y el cuidado y las bendiciones también, ¿no? Estuviste en nuestras oraciones, y qué bueno tener de regreso tu voz. Pues ya ves que ya había regresado, pero todavía no habían detectado esta bolita. Oigan, ¿qué creen? También hay mucha gente que una de las admiradoras de Roy, aquí está, le desea ese pantalón. Muchas bendiciones. Dicen, por favor,
producción, no deje que se vaya este guapo y conduce bien. Así que bueno, vamos a buscarle un programa a Roy, ¿verdad? Así que vamos a producirle un programa de música. El pantalón favorito. ¿No? Y bueno, pues aquí está. Así que bueno, dice, espero conocerte en persona. Este es mi número, atentamente, Dani. Ahí está. Qué bárbaro, se hizo de muchos fans. Y bueno, seguimos con muchísimo más en Día Tras Día. Quédense con nosotros para que estén pues con mucha información que tenemos preparada, claro, para cada uno de ellos. Vámonos con los horóscopos, ¿te parece? Con Así Belén. Es, vamos Vámonos. Con Belén. La verdad es un gusto para mí estar en este momento para comentar con ustedes qué tal fluyen estos 21 días de positividad. Estamos alcanzando metas, haciendo lo posible por cambiar muchas cosas y dando un margen para realizaciones en todo lo que queremos lograr. De verdad que vale la pena, son tiempos magníficos en los que debemos acumular la experiencia y la sensibilidad que nos lleven a lograr las mejores metas. De verdad vale la pena. Es un tiempo magnífico. Yo quiero pues reiterar los saludos afectuosísimos a todos aquellos que en este tiempo han estado tan atentos y definitivamente expresando solidaridad cuando de pronto notan la ausencia de alguno de nosotros. Es muy grato saber que les preocupa y que están con todo cariño en, pues, añorando nuestra presencia. Eso es maravilloso. Hoy hemos recuperado a Damián y esperamos estar todo el equipo unido de aquí en adelante. Queridos amigos, gran momento y quiero aprovechar, ya que hoy es cumpleaños de Damián y aquí lo apapachamos, pero hay un amigo al que no puedo darle el abrazo aún. Él es Adelín Pérez Padilla y con todo mi cariño, feliz cumpleaños, Ave. Pues vamos ahora a recordar que este tiempo es ideal, que Aries es uno de los signos que lleva un control maravilloso de acciones y que nos permite alcanzar metas verdaderamente trascendentales. Todo es posible cuando determinamos lograr y estamos atentos al cambio verdadero y a esa evolución total en la que nosotros podemos lograr metas. Cuando Tauro está definitivamente en su etapa de sensibilidad, de verdad que percibe tantas cosas y es capaz de dar tanto en la vida que es un signo que tiene tan buen corazón, tanta fuerza interior y tanta determinación de lograr, que es uno de los más grandes ejemplos del zodiaco. Son tesoneros y maravillosos. Qué bueno decirles a mis amigos de Géminis que el tiempo es muy armonioso para que se vinculen más intensamente y entrelacen emociones y amor con la pareja, porque es tiempo de evolución y logros para perfeccionar su camino en la vida hacia los grandes éxitos. Cáncer sensible, como nunca ha tenido una semana anterior maravillosa, les están dando pues una mayor protección y proyección a los signos de agua en este periodo. Felicidades, qué bueno. Leo está fluyendo en un buen momento, definitivamente el sol en Leo hace maravillas y permite a los tres signos de fuego que son además de Leo, Aries y Sagitario lograr metas con mucha rapidez y llegar a altos sueños. Definitivamente el momento es ideal para Virgo, Virgo cuya sensibilidad es magnífica, nos lleva a la etapa de grandes realizaciones y sabe que todo cambia y es posible cuando estamos decididos absolutamente a mejorar circunstancias de vida. Y ahora sí, pues es bueno decirle a mis amigos de Libra que las cosas son maravillosas, que el entorno hace posible que nosotros tengamos la oportunidad clara de fluir y un acercamiento perfecto con las personas que queremos. Gran etapa esta para mejores logros, por supuesto. Escorpión,
radiante, con una energía intensa, deberá corregir algunos puntos en los que ha cometido error y definitivamente perfilarse para lograr una de las mejores metas del año. Gran tema este de las metas para Sagitario, porque ellos siempre quieren estar adelante y llevando control de acciones. Es un signo cuya alegría se contagia, les encanta charlar, estar divirtiéndose y de buenas y sintiendo sensación de libertad. Gran etapa para Capricornio, signo fuerte que marca diferencias y que tiene una mente brillante que aloja infinidad de información. Son personas que te pueden hablar de los más variados temas y nunca vas a aburrirte en una charla con ellos. Qué bueno es decirles, amigos de Acuario, el mundo en sí gira en torno a las personas que tienen chispa y alegría para vivir, y ustedes son una de ellas. En definitiva, Acuario, con su sensibilidad y su don de gentes, logra tener a muchas personas que lo aprecien. Es maravilloso reconocer, amigos de Piscis, que estamos viviendo en un momento especial. Piscis puede darse a la tarea de tener un acercamiento más claro con las personas que son claves en el desarrollo de su trabajo cotidiano. Es muy importante tomar en cuenta que siendo amigables se logra todo y que definitivamente esta pauta que ustedes marcan para mejorar aspectos del trabajo o de la vida en familia es maravilloso y seguramente van a alcanzar muchas de sus metas y sueños. Qué bueno decirles que esta etapa les permitirá sonreír con mayor alegría. Continuamos, vamos a un breve corte. Sigan con nosotros. Somos una boutique exclusiva para mujeres jóvenes, donde podrás encontrar una gran variedad de moda para eventos sociales con calidad premium. Pandora Boutique. Visítanos en calle Laureles 172-B, Colonia Jardines de Tuxtla. Contáctanos 961-177-8380. Pandora Boutique. Se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Querubín de mi alma. Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Pinal comenzó su carrera en su adolescencia. Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora. Pero no le des importancia. Yo ya sé de quién se trata. ¿Con que una broma épica, Arona? ¿Estás segura? No es que ardías en deseos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Canal.
Continuamos en su programa día tras día a través de la señal del 13.1. Llegó el momento de dar las noticias del día para todas las personas que quieran estar informadas de lo que acontece en esta semana, especialmente hoy que es lunes 12 de agosto. Así que vamos a entrar de lleno con las noticias y déjenme contarles que pues en la parte del sector privado hubo mucha incongruencia con ciertos asuntos. Dice, derivado de los altos índices de inseguridad y la creciente violencia que azota a gran parte del país, la iniciativa privada mostró su preocupación debido a que estos temas perjudican gravemente la actividad económica y crecimiento esperado de México. Entrevistado al término del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el titular del organismo, que es Carlos Salazar Lomerín, pues aseguró que se está trabajando fuertemente para resolver pues todas estas partes para que mejore todo con el sector privado. El presidente Donald Trump advirtió que podría tomar medidas contra México si no percibe un incremento en sus fuerzas antinarcóticos durante los próximos 12 meses. México es uno de los 22 países con mayor producción de tráfico de drogas identificados en un memorándum presidencial y difundido por la Casa Blanca anoche, y solicita fuertemente a Donald Trump que pues México tome las debidas precauciones para que puedan detener este tráfico de drogas y pues puedan parar un poquito más con todo este problema en Estados Unidos. Un trágico evento se suscitó en la ciudad de Cusco, en Perú, debido a que una pareja de novios, mientras se besaba y se abrazaba recargados en un barandal de un puente peatonal, perdieron el equilibrio y se cayeron de más de 15 metros de altura. El incidente fue plasmado en un video que rápidamente se hizo viral debido al impactante hecho. Según fuentes locales, los personajes involucrados, Héctor Vidal y Maybe Espinosa, pues perdieron la vida momentos después de que fueron asistidos por la ambulancia, pues perdieron la vida lamentablemente en el hospital. Y una excelente noticia para todos aquellos admiradores de Malcolm en el medio, que concluyó sus transmisiones en mayo de 2006, y desde ese momento los fans se preguntaron si había alguna continuación o un remake, pero que hasta ahora pues no había confirmación por ninguna parte de ningún protagonista del programa. Y pues bueno, Frankie Muñiz, en una entrevista muy especial que tuvieron recientemente, mencionó que es muy probable que no se continúe la serie como tal, como una serie televisiva, pero es muy probable que se haga una película de Malcolm en el medio, pues para cerrar ciclos y que todos los fans puedan saber exactamente qué es lo que pasó con todos estos personajes tan queridos de esta serie que todos recordamos. Malcolm, el de en medio, este niño tan característico, niño genio, y que pues bueno, también hay personajes como Hal, Lois, los hermanos Dewey y demás. Y entonces es una excelente noticia para todas las personas que son admiradores de este programa que terminó, como bien dicen, en 2006 y que pues probablemente se va a hacer la película de Malcolm, el de en medio, y nada más están esperando la confirmación de un actor más del reparto, pues para que se pueda hacer. Esas son las noticias del día. Continuamos con mucho más aquí en su programa día tras día. Quédense con nosotros y recuerden que nos pueden comentar a través del WhatsApp. Nos da muchísimo gusto que nos escriban, especialmente hoy. Le mando un beso ahí a la fan que pues hizo el favor de mandarme un saludito por ahí y pedir que yo me quede por acá. Por supuesto que voy a estar aquí en el programa las veces que me inviten, pues ya sería cantando ya en la parte de lo que sí me concierne. Y pues bueno, decirles a todos que el WhatsApp es el 961-191-3844 para que puedan comunicarse con nosotros. Vamos a ir al otro lado del estudio con Belit y con numerología. Gran momento este en el que todos podemos hacer reflexión de los excepcionales días que vivimos. Hoy es un día festivo totalmente integrado a la alegría y a la evolución a través de la manifestación del arte, del baile. Todo lo significativo puede darse cuando fluimos de una manera tan especial. Es tiempo ideal de reconocimiento y evolución y lo vamos a marcar como algo especial en nuestra vida. El día de hoy, muchos están definitivamente teniendo esa oportunidad de acercarse a las personas que quieren o de manifestar de muchas formas el afecto. Es una de las mejores cosas que podemos lograr y es un tiempo maravilloso. El número 3, en el que se convierte el día 12, precisamente es un día de mucha alegría y chispa, un día en el que podemos ponerle el corazón, las sonrisas, los abrazos a todo para haber realizado cada uno de nuestros planes y sentir que estamos haciendo lo mejor. Es un tiempo también para
alegrarnos mucho y contagiar a otros, sobre todo a los más cercanos, a los que más queremos, a tener una interacción muy feliz. Aprovechemos cada momento y cada día para lograr nuestras mejores metas, mis queridos amigos. El tiempo es maravilloso y debemos tener muy claro todo aquello que anhelamos lograr y lo que también queremos para perfeccionar nuestro camino en la vida. Este es un tiempo maravilloso, aprovechemos, definir situaciones y cambiar a un entorno absolutamente feliz. Son días maravillosos y bueno, además recordemos que estamos fluyendo en un año 3, el día que coinciden el número del año y el número del día es especialmente intenso el momento, hay muy buenas oportunidades de crecer y sobre todo a los nativos del día de hoy pues hay alegría, hay ánimo, hay deseo de estar muy integrados a expresarnos a través del arte, del baile, de la danza. Es una maravillosa forma de lograr una expresión de lo que es el sentido de la vida para nosotros. Y eso es maravilloso. Hagamos lo posible porque ahora que llueve y que muchas plantitas ya retoñaron y florece todo y está todo verde, hagamos lo posible por gozar más de la naturaleza en nuestro entorno. Y como decía García Lorca, verde, que te quiero verde. Así es como debemos vivir. Si tenemos un jardín, vamos a podarlo, a limpiar bien, a quitar las hojas secas y a permitir después de podar que florezca maravillosamente para que estemos a tono con el universo y la naturaleza. Bueno, es decirles que esta etapa es ideal y que ahora pues vamos a tener el gusto de escuchar a nuestro compañero Roy cantar otra hermosa canción con esa bella voz que tiene. El aplauso para Roy Benítez. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos los que están viendo el programa día tras día. Vamos a hacer música para ustedes. Si se la saben ahí en casita, pues ayúdenme a cantar. What would I do without your mama? Drown me in you, kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I am your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me, he loves all of you. I love your curves and of your edges, of your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all. To tell you, even when you grind, you're beautiful too. The world is easy, you dance around to hide to every move. You're my downfall, you're my muse, my world distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing this, ringing in my head for you. My head's underwater, but
is all of me. He loves all of you. He loves your curves and of your edges, of your perfect imperfections. Give your all to me. I give my own to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh, give me all of you. 'Cause I'm not able with potion with heart. He's all of me, he loves all of you. I love your curves and of your edges, of your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I gave you all of me, and you give me all of you, and I gave you all of me, and you give me all of you. Déjese de problemas. La solución agua en pipa Santa Elena. Capacidad 3.000, 7.000 y 10.000 litros. Calidad y experiencia nos respaldan. ¿Quiere usted agua buena? Pida en pipa Santa Elena. 614-2504, privada de la Quinta Norte Oriente, 2512, Colonia El Brasilito, Tuxtla Gutiérrez. Cinco le presentamos las noticias más relevantes de Chiapas de lunes a viernes a través del canal 13.1, el canal de Chiapas. Recuerde, tenemos una cita a las 7:30 de la mañana, 1 de la tarde y 9 de la noche. Noticinco, comprometidos con la verdad. Se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Querubín de mi alma. Silvia Pinal Hidalgo nace en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Pinal comenzó su carrera en su adolescencia. Es una actriz de cine, teatro, televisión, empresaria y productora. Pero no le des importancia. Yo ya sé de quién se trata. ¿Con qué una broma épica, Arona? ¿Estás segura? No es que ardías en deseos. Tu tele se disfruta más con nuestras películas mexicanas. Esto es combate. Comienza la competencia. Combate. Lunes a viernes, 15 horas. Sábados y domingos, 16 horas. Detienen a banda que asaltaba cuentavientes en Comitán.
decomisan más de 1,000 kilos de cocaína en las costas chiapanecas durante el fin de semana. Planean ampliación de red de cámaras de seguridad en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas por los altos índices de delincuencia. Avanzan obras de reconstrucción de templos dañados por el sismo en el 2017. Los detalles en punto de la 1 de la tarde, aquí en Noti 5. Y bueno, continuamos con más aquí en Día Tras Día. Oigan, gracias por estarnos acompañando en este lunes, inicio de semana. Tenemos la sección de Une Tu Mano. Así que bueno, me da mucho gusto que aquí en el estudio nos acompañe Daniela Quiñones. Ella viene del área de mercadotecnia de esta fundación de Grupo del Valle y con este programa que la verdad que me encanta, Un Taco de Amor. Así que bueno, Daniela, ¿cómo estás? Hola, bienvenida, ¿qué tal, a Día Tras Día? Y bueno, háblanos de lo que hacen con este programa Un Taco de Amor. ¿Qué tal, Damián? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por el espacio que nos están brindando. Nosotros nos llamamos Un Taco de Amor, somos una fundación dedicada a la repartición de alimentos afuera del Hospital Gómez Maza, que es uno de los hospitales que cuenta con más foráneos en la ciudad. Así es. Ya sabemos que de por sí es muy difícil el hecho de cuidar a un enfermo, y ahora más el hecho de que no pueda, digamos, solventar, ¿no?, las necesidades básicas, que es lo de alimentarse. Entonces nosotros queremos poner un granito de arena, pues apoyando a la gente que más lo necesita, que en este caso pues son los familiares de nuestros internos. Uh-huh. Nosotros ahorita estamos en un proceso que es la elaboración de nuestro food truck. Uh-huh. El food truck va a tener la función no solamente de transportar los alimentos que nosotros repartimos, así es, sino que también pues tiene la estrategia en la que tú, al momento de comprar un desayuno, uh-huh, estás pagando el desayuno de alguien más. Va a tener una doble función. Exacto. ¿No? Si estamos pues hablando de que pues este programa, Un Taco de Amor, pues ayuda a las familias necesitadas, porque realmente las personas que van al Hospital Gómez Maza son familias, la mayoría de escasos recursos, ¿no?, que a veces pues no tienen también para irse a dormir a un hotel, se quedan afuera, y bueno, pues esta fundación está llevando precisamente esta ayuda, ¿no?, de Un Taco de Amor. Así, ¿no?, es. Ahorita pues igual pueden estar viendo en pantalla, ajá, estamos promocionando lo que es nuestro curso de robótica. Ajá. Nosotros como fundación realizamos varios cursos. Sí, sí. Hemos tenido el de automaquillaje con Eloísa Gómez, en esta ocasión es el segundo año consecutivo que hacemos el curso de robótica con Legos para niños, uh-huh, con el área de ingeniería de una universidad. Y bueno, pues aún así tenemos varios cursos en puerta, tenemos cursos de serigrafía, cursos de dibujo. Entonces, estos cursos son para recaudar fondos. Es exacto, ¿no? Es una estrategia de recaudación de fondos, ¿no? Ajá. Hay mucha gente que, por ejemplo, porque me ha tocado escucharlo desde un punto de vista personal, en el que dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que hay que ir un día, ¿no?, a repartir, sí, comida. Sí. Pero pues realmente sí es. Sí es algo que lleva bastante trabajo. Entonces, igual si ustedes tienen todavía la intención del hecho de querer repartir comida, pero no saben cómo, uh-huh, pueden acercarse a nosotros y ya sea a través de donativos, ya sea a través de su ayuda, pueden ser parte de este proyecto. ¿Cómo los pueden contactar, Daniela? Ok, voy a dejar mi número de celular, es 961-369-5254, uh-huh, para cualquier información, ya sea con lo del curso o con el simple. ¿Y en redes sociales los encuentran como? Como Un Taco de Amor, ya sea Facebook o Instagram, como Un Taco de Amor. Oye, pues está súper sensacional esta ayuda que hacen como fundación. Es digno de admirarse y de aplaudir precisamente el llevar comida a los familiares de los niños, ¿no?, que, uh-huh, se encuentran en el Hospital Gómez Maza. Eso pues es para ellos una gran ayuda, porque a veces no tienen precisamente para llevarse pues una comida caliente, ¿no?, a la exacto, boca. Exacto, un taco a la boca. Claro, ¿no?, un taco a la boca. Y también lo otro más padre es de que este carrito lo van a poder llevar a las escuelas
y pueden vender comida y ahí a la hora de comprar pues, están pagando precisamente la ayuda para otra persona, exacto, ¿verdad? Exacto, exacto. La idea de nuestro food truck, ajá, es que no solamente se mueva al hospital, sino también esté afuera de tu trabajo, afuera de tu escuela, en ciertas instalaciones en la que la gente pues pueda adquirir un desayuno rico, ¿sí?, nutritivo y también a la vez esté apoyando a la fundación. A la fundación, para así que es, otra persona tenga ese desayuno. Ese desayuno, ¿no? Exacto. Sí. Oye, pues está maravilloso, la verdad, que si ustedes tienen pues el compromiso, ¿verdad?, de querer apoyar a esta fundación, la verdad que hay que concientizarnos. Yo ahora que estuve precisamente dando vueltas en el Seguro Social, me doy cuenta de que hay muchas familias necesitadas que realmente están, ¿verdad?, horas y días precisamente afuera de los hospitales esperando que su paciente, que su familiar pues sane, ¿no? Exacto. Entonces pasan muchas carencias y personas que la verdad que no tienen recursos, ¿no? Así es, ahora sí que nosotros nos dedicamos a nutrir la esperanza de esas personas y que mínimo puedan llevarse un taco a la boca. ¿Ustedes solamente están apoyando por el momento al Hospital Gómez Massa? Así es. ¿Sí? Sí. Y van cambiando dependiendo, exacto, de los programas. Exacto, la idea es que podamos seguir apoyando a más gente con el ¿cuántos paso del años tiempo llevan con este programa de un taco empezó alrededor del 2014 y pues poquito a poco lo hemos ido construyendo. Ya la fundación lleva 5 años trabajando. Ay, así es. Oye, pues muchas felicidades, Daniela, y bueno, invitar a la gente entonces que lo sigan a través de redes sociales, manténganse informados, participen con los talleres, los cursos que realiza la fundación, porque todo lo que se recauda va precisamente destinado a los programas de ayuda, ¿no? Exacto, así que los invitamos, por si todavía tienen a los nenes en casa. ¿Sí? Nuestro curso de robótica es este sábado 17 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y para más información, pues les repito, mi número es 961-369-5254 o en nuestro Facebook. Muchísimas gracias, Daniela Quiñones, del área de mercadotecnia de Un Taco de Amor. Así que bueno, nosotros continuamos con más aquí en Día Tras Día. Recuerden que a los amigos que nos están viendo en redes sociales que pueden mandarnos mensajes, felicitaciones. Si ustedes también tienen cumpleaños en casita, vámonos del otro lado porque ya Carla nos tiene una sorpresa. Vámonos con ella. Muchas gracias, Damián. Estamos de este lado con información importante. Y es que hoy es lunes de estrenar nuestro video musical de la semana. Así que si ustedes quieren saber de qué se trata, vamos a verlo porque es muy interesante y además está involucrado Pitbull, está involucrado Daddy Yankee y está involucrada Nati Natasha. Así que una canción que seguramente ustedes conocen bien en casa y si no, no se preocupen, pues van a tener toda esta semana para aprendérsela y para disfrutar de nuestro video musical. Así que vamos a verlo. No lo trates, no. Nati Natasha. No me trates de engañar. Mr. Worldwide, that's right. Sé que tú tienes a otra. Mami. No te pongas en conmigo. Dale, dale, Yankee.
trates, no. No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí. Yo no te engañé. Special Edition. Pincha Selecta. Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Yo siempre voy al restaurante que está a la vuelta de la chamba. A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi presupuesto. Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Visita COFECE.mx. Los trenes de carga transportan toneladas de mercancía para contribuir al crecimiento económico de México. Para respetar el paso del tren, reduzca su velocidad y haga alto total. A los trenes les resulta imposible frenar a corta distancia. Obedezca los señalamientos. Están ahí para prevenir accidentes. No exponga su vida sobre las vías y no intente ganarle el paso al tren. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Cuando compras en Soriana, se nota, porque llevas mucho más. En leches Lala UHT de 1.5 litros, lleva 2 a solo 55 pesos. Y en Choco Crispies de 660 gramos, lleva 2 por 88 pesos. En Soriana Hiper, Super y Mega Soriana, llevo mucho más, a mi gusto. Esto es Combate. Lunes a viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. Y ya estamos listos de regreso para una de las secciones que más nos gusta. Muchos chismes, ¿verdad? Hay bastantes chismes el día de hoy, así que vale la pena que empecemos a comentar. Pues recientemente, digo, nos estamos poniendo como al día de varias cosas pasando. No, una de las notas, vamos a ver de quién se trata, porque yo estoy seguro que también otras personas van a creer que es precisamente la persona que yo mencioné. Y vaya que sí, vaya que sí, porque muchos memes surgieron al respecto cuando esta nota se dio a conocer. Pero bueno, iniciamos con la información. Órale, ya de entrada. Información nacional, porque fíjate que últimamente Pati Chapoy ha estado envuelta también en muchísimos chismes y pues resulta, recordemos que recientemente la Choco salió de este gran programa de espectáculos y resulta que Pati Chapoy no quiere a Linette
puente en este programa. Pues aunque ya no cuentan con la participación de la Choco, pues nos enteramos de que Pati Chapoy simplemente no quiere compartir cuadro con ella, pues no termina de convencerle su imagen. Hoy ya sabemos que por ahí Isa González es una de las chicas de pues la farándula más guapísima. Guapas actualmente. Y pues se ha bueno, hecho aún más guapa. Sí, se ha hecho muchísimo más guapa, pero recientemente fíjate que hizo una sesión de fotos para IG y que salió sin una gota de maquillaje y vean nada más ahí en pantalla cómo se ve. Sí, estando preciosa. Bueno, según yo creo que sí veo ahí un poquitillo en algo en las pestañas, hay algo así tal cual en los labios, pero pues está un poquito carente de maquillaje. Oigan, y se pues ve muy ella bien. Ella es nada más y nada menos que la hija del astro boricua Ricky Martin con su esposo Joseph. Fíjate que ellos compartieron pues al mundo la foto de la llegada de Lucía. Esta niña luce muy guapa, es muy, la verdad que muy tierna, y esta pareja pues es hija del matrimonio. Recordemos que pues Ricky Martin ya tiene a unos gemelos también, ¿no? Así es, y mira, nada más, recientemente se estrenó esta puesta en escena que se llama Jesucristo Superestrella, en donde vemos que muchos famosos comparten escenario, entre ellos Leonardo de Lozane, de vocalista de Fobia, y pues Enrique Guzmán, y bueno, en medio de risas y todo, Leonardo Lozane se burla de Enrique Guzmán porque dice que no se aprende las líneas, que al señor ya se le olvidan los textos. Es un rebelde. Pero también es de la escuela que les gusta improvisar sí, un poco. Sí, claro. Oye, claro. Ese chisme donde está la confusión que decimos es con lo de Luisito Comunica y la Chule, que pues realmente hay mucha gente que confunde este asunto y que después de la polémica que se desató cuando Lisbeth Rodríguez exhibió conversaciones de Ryan Hoffman, famoso youtuber, donde supuestamente se balconeó a Luisito Comunica, quien supuestamente le había sido infiel, cosa que después el mismo Ryan desmintió, y pues ha sido una... Resulta que ya tiene nuevo galán. Sí, pues ha sido una cosa de van y regresen y así. Fíjate que nada más y nada menos, acá estamos viendo el cantautor Manuel de la Parra, fue nombrado por las Naciones Unidas embajador de responsabilidad social para contribuir con los objetivos de desarrollo sostenibles del Pacto Mundial de la ONU junto a la empresa mexicana pues La Costeña. Aquí estamos viendo a este cantautor que la verdad que pues está siguiéndole los pasos a muchos famosos. Como sí, enhorabuena. Va muy bien. Enhorabuena por él. Y mira, vamos a hablar de Dulce María, esta que todos recordamos por su participación en RBD, pues a días de su boda denunció haber sido víctima de estafa. Resulta que ella con su pareja pues ya tenían un lugar apartado en Tepoztlán, ¿sí?, donde iban a llevar a cabo su boda, y pues los hicieron apartar este lugar. A la mera hora les cancelaron que no había fecha. Rayos. Y ya no les regresaron el dinero. No me digas. Qué pérdida tan horrible. Oigan, y Jennifer López sorprendió con su atrevido atuendo en Turquía. Fíjense que pues apareció en redes sociales, dice que es su traje de cumpleaños con el que dejaba ver solo pues un cachetillo ahí. Recordemos que es una chica súper guapa y que tiene un cuerpazo. Y bueno, obviamente cuando sube una fotografía en redes sociales, pues siempre hay mucha algarabía, muchísimas personas que comentan y critican, pero en realidad es una chica guapísima. Yo creo que soy de las personas que piensan que ella con lo que se ponga, aunque sea señora, es guapísima y lo que se ponga le queda perfecto. Y además es una de las latinas pues con gran proyección a nivel mundial, ¿no? Jennifer Vaya López, que lo mismo es diseñadora de modas, lo mismo es actriz, lo mismo es cantante, entonces en todo lo que emprende, siempre Jennifer López es sello de garantía y de éxito, ¿no? La verdad es que sí, últimamente también ha estado mucho dando de qué hablar, porque pues próximamente se va a casar, por ahí vimos tremendo anillo que le dio su prometido a Alex Rodríguez, entonces pues la gente ya está en espera que den más noticias de que digan dónde se van a casar, cuándo se van a casar. Al parecer resulta que este año no va a ser. Oye, ¿sabes qué? Lo bonito de por ejemplo, Jennifer López tiene una relación muy amena todavía con su ex, con Marc Anthony, cero pleitos, incluso siguen trabajando juntos en proyectos. No sé si vieron los últimos videos musicales que tuvieron, hicieron colaboraciones, y precisamente es de lo que hablábamos recientemente también con lo Jordi Rosado, ya ves que terminó la relación con su esposa Rebeca, pero se siguen llevando bien. O sea, da gusto ver que las celebridades también tienen la oportunidad de llevarse bien y no todo es pleito en la farándula. Y lleguen a este acuerdo, ¿no? Porque además, por ejemplo, Jennifer López y Marc Anthony tienen, pues, a sus dos hijos, ¿no? A los gemelos. Comparten hijos y entonces, obviamente, qué mejor que buscar siempre el bienestar de la familia, ¿no? Digo, en algún momento de la vida coincidieron, se llevaban bien, algo no funcionó. Pero hay que hacer las cosas bien, qué gusto, porque lo de Luisito Comunica y lo de Lisbeth y eso, la verdad es que lo de la Chule no da para cuando. Oye, que ellos siguen sin aclarar si realmente Luisito le fue infiel a Cintia,
pero al parecer ya no viven juntos. Uno anda viajando por un lado del mundo y el otro por el otro y ya no se ha... Ya, eso ya fue. Sí, eso ya fue. Oigan, pues estos fueron los espectáculos. Vámonos con Belit y sus horóscopos. Bueno, es un momento de comentar acerca de las respuestas. Tengo algunas de las respuestas y, sin embargo, otras pendientes. Muchas gracias a Romelia por comunicarse. Me envía su sueño, estoy analizándolo. En un momento más le puedo dar la respuesta. Y en el caso de que nos dice que también sueña mucho con su hija, que siempre está de blanco, pero ella es soltera y no vive con ellos. Definitivamente, cuando se trata de que sueñas, probablemente puede estar vestida de blanco de muchas maneras, pero si realmente está vestida de novia, es otro el concepto. Y esto es lo que debemos aclarar. Es importante tomar en cuenta que cuando estamos añorando a alguien, definitivamente en nuestro sueño se refleja nuestra ansiedad y nuestro deseo por definirlos y acercarlos a nuestra vida. Esto es sumamente necesario, hay que tomarlo en cuenta. En el caso de estos sueños que tiene mi querida Romelia, pues tengo que analizarlos a detalle. Estoy leyendo que ha soñado con tortugas, pero que son una serie de tortugas que su vecina la que las está cocinando. Y eso es realmente dramático, el hecho de que sueñes que están cocinando tortugas enteras, pues es dramático, porque incluso ocurre en la realidad con pequeñas tortuguitas que cocinan con todo y caparazón en el estado de Tabasco, y sin embargo es muy cruel. Entre las cosas que refleja una tortuga es que falta un poquito de agilidad en tu evolución para lograr metas. Eso es algo que te puedo decir incluso antes de que podamos analizar perfectamente el sueño y darte el resultado. El hecho de soñar a una mujer vestida de blanco tiene muchas formas de verse. El blanco es pureza, armonía, gentileza, hay una expresión del cariño filial a través de un sueño con alguien vestido de blanco, y sobre todo si es una hija, pero tenemos que ver los detalles del sueño, lo debo analizar para saber si realmente no hay otro mensaje de trasfondo en este sueño con tu hija. Ya no pude leer a detalle todo, pero también mencionas que sueñas a tu esposo en un hospital. Todo esto lo voy a analizar y la respuesta, lo más seguro, si ya no alcanzamos hoy, será mañana, y con todo gusto lo analizo, el significado de tus sueños. Gracias, Romelia, por comunicarte. Estamos en contacto y ahora pues vamos a escuchar nuevamente la excepcional voz de Roy Benítez, nuestro compañero que el día de hoy pues nos muestra el lado musical que domina maravillosamente y nos va a ofrecer otra bella canción. El aplauso para Roy. I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet, and I never knew you were someone's waiting for me. Kids, when we fell in love, not knowing what it was, I will not give you all this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is so light, and in your eyes, you're holding mine. Dancing in the dark,
spit underneath my breath, but you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shared my dreams, I hope that someday I share her home. Yeah, I found a love to carry love, yes, my secrets. To carry love, to carry children of our own. We after kids when we're so in love, fighting against that old. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you. In my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. No, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. No, I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. She looks perfect tonight. ¿Estás interesado en volar? Despliega tus propias alas. El Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares capacita a pilotos, sobrecargos y otras especialidades del sector aéreo. CIASA cumple con estándares internacionales de calidad, por lo que da vida a las nuevas generaciones de la aviación civil. Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Vale más paso que dure y no trote que canse. Diario de Chiapas, 42 años de la verdad impresa. El aumento del 13% de recursos al sector energético y el plan de negocios de Pemex son la plataforma del gobierno federal. La riqueza de la familia de Shams en la mira de inteligencia financiera. Reportajes y las opiniones de expertos del sector están ya disponibles en la edición agosto de la revista Nacional Energía y Ecología y en redes sociales como Energieco, un producto de Grupo Grémol. En Protecto One fabricamos productos de limpiezas ecológicos. Contamos con 5 líneas de productos: jabón líquido de ropa, jabón líquido de trastes, jabón de mano y cuerpo y multiusos. Los invitamos a formar parte de la familia Protecto. Contáctanos al 961-122-1988 y juntos contribuyendo a heredar un mundo mejor. Somos la señal de Chiapas, el canal XHDE. Más de 30 años contigo. Contigo, 13.1.
Canal de Chiapas. Señores, bienvenidos al Show del Problema. Oh, acá estamos en vivo, estamos muchos chivos. No, acá estamos en vivo, estamos siempre acá, siempre firmes acá en la pantalla del 9. Qué lindo verlos. El Show del Problema, lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Familia, pues seguimos con mucho más en Día Tras Día y el día de hoy en Vanguardia vamos a ver lo que viene en esta próxima temporada otoño-invierno. Sin más preámbulo, tomemos nota. Tendencias otoño-invierno 2019. Ya sabemos que no quieres oír hablar del otoño si estamos en pleno verano. Pero si quieres saber qué comprar y qué no cuando la tendencia llame a tu puerta, es importante que además de todas las tendencias en vestidos que vas a llevar este verano, sepas qué tendencias van a estar de moda en la temporada que viene. Así que toma nota porque esto es lo que hemos visto en las pasarelas otoño-invierno. Si pese a nuestra labor de persuasión, el oversize no es del todo tuyo, piensa al menos en incorporar esta característica de la moda de los 80 que por fin parece decidida a adaptarse a los nuevos tiempos de empoderamiento femenino. Los hombros marcados, más armados que fruto de las hombreras, dibujan un trapecio invertido más fluido de lo que crees. Estampado de rosas. No hay temporada sin un estampado de flores. Y aunque acostumbramos a verlas acompañado al despertar de la primavera, el otoño-invierno también reclama que sí a este print, como eligiendo fondos oscuros para el estampado y una de las flores más románticas, las rosas. Como ya podemos ver en la nueva colección, esta flor puede florecer todo el año, pero su cálida intensidad se agradece más cuando las temperaturas bajan. Tendencia estudiantil. Este estilo estudiantil es vestir a medio camino entre un Hogwarts Rama Slytherin y los protagonistas de la serie Elite. Ha llegado a las pasarelas y será uno de los más vistos. Una nota mental sería que no tiene nada que ver con disfrazarse. Sombreros. Hubo un tiempo en el que decidimos prescindir del sombrero como acto de rebeldía femenina. Hoy llevarlo puede no ser lo contrario, pero sí establece una declaración de amor por la moda. No hay outfit completo sin este complemento. Que esta temporada amplía la influencia del gorro bouquet de pescado y la amplía a otros formatos, como el sombrero de corte corbés. Lazos. La tendencia decorativa de los lazos, que se había desbordado en algunos outfits de primavera-verano, parece entrar en razón y volver a sus orígenes setenteros, con lazadas que forman parte de los diseños o se añaden para concluir un look. Botas altas. Cuando Adolfo Domínguez hizo un claim de la frase de "la arruga es más bella", nunca imaginamos que se podría aplicar tan ricamente a tus botas preferidas. Altas, con tacón o sin él, pero siempre arrugadas, siempre siendo tendencia. Y aunque vas a poder calzar ese modelo que viste, lo cierto es que para ir a última vas a necesitar más centímetros. Estas fueron algunas tendencias otoño-invierno 2019. Bueno, pues esto fue todo acerca de lo que viene en otoño-invierno. Recordemos que a pesar de que seguimos en primavera-verano, es importante seguir viendo lo que viene en esta temporada que está próxima a entrar. Recuerden que para que todo salga muy bien y que ustedes puedan probar cosas nuevas, deben estar muy al pendiente de esta sección. Vamos a seguir mandando todas las cosas nuevas que vemos en el cambio de temporada y todo lo que podemos usar en diversas ocasiones para que usted siempre luzca mejor que nunca. Recuerden, nuestros números es 961-191-3844. Estamos muy al pendiente de cada uno de sus mensajes y le mandamos
Muchísimos besos a cada una de las personas que nos ven en la transmisión en vivo. Recuerden que estamos ahí también en YouTube. Si se pierde la programación, encuentra cada uno de nuestros programas en YouTube también. Así que ya lo sabes, seguimos con muchísima información más. También tenemos la participación de nuestra voz, Roy Benítez, para que ustedes sigan con nosotros. Vamos al otro lado del foro con Roy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo a través de las redes sociales y por el WhatsApp. Y pues les mando un beso y un abrazo a todos esos que pues están ahí dando comentarios con respecto a que les gusta la parte cantada del artista invitado del día de hoy, que pues soy yo. Así que muchísimas gracias a todos porque siguen escribiendo. Y coméntenos, es bien importante para nosotros que pues nos hagan saber todas sus opiniones a través de las redes sociales, que estamos, ya saben, en Facebook como Día Tras Día, en Instagram como Día Tras Día 13.1. Y bien importante, ¿cómo nos pueden encontrar en YouTube? Ahorita lo van a ver en pantalla. Es muy fácil, únicamente entran a su aplicación del YouTube o si están en su computadora, ahí entran al Google y se van directamente a YouTube, buscan el canal 13.1 Tuzla y así de fácil se van a ir directito a nuestro canal para que pues no se pierdan ningún momento de la programación, de que pues se perdieron alguna receta de los chefs que vienen invitados aquí con nosotros. Si quieren a volver a escuchar al cantante invitado del día de hoy, ahí bien fácil lo pueden encontrar todo, porque los programas quedan guardados ahí en canal 13.1. Bien importante, Tuxtla al final, para que no los mande a otra televisora hermana con nosotros. Vamos a ir al otro lado del estudio. Continuamos con más. Quédense con nosotros aquí en Día Tras Día. Gracias, Roy. Estamos de este lado con la segunda parte de la entrevista que iniciamos al inicio del programa, valga la redundancia. Y es que estábamos hablando de una técnica, o más bien de dos técnicas muy importantes para las cejas. Por eso está conmigo Carla, que es la experta en la materia. Así que, bueno, sigamos con este tema tan importante, porque decíamos que nos explicabas acerca del microblading y del microshading. Ya vimos las diferencias, ya sabemos que una es como una técnica mucho más natural y otra como si ya estuviera maquillada, ¿cierto? Sí, así es, Carlita. Y ahora un tema muy, muy importante, pues sería la cuestión de los cuidados posteriores una vez que nos realizamos cualquiera de las dos técnicas. Claro. Con cualquiera de las dos técnicas serían exactamente los mismos cuidados. Primero que nada, pues sería el no tocarnos la ceja las primeras 24 horas realizado el trabajo, ¿no? ¿A qué te refieres con no tocarlas? Porque, bueno, nosotras como mujeres generalmente nos desmaquillamos, nos lavamos la cara y demás. ¿Eso cómo sería? Que no nos vamos a... Nos podemos lavar la carita, okay, pero obviamente evitando, ¿no?, la zona de las cejas, ¿no? Lo único que vamos a hacer posterior a realizarnos el tratamiento va a ser quitarnos el exceso de cremita que yo pongo al finalizar, ¿no?, como para sellar el trabajo y ponernos la nueva, ¿no? Terminando el trabajo yo les doy una hojita con todas las recomendaciones y con la cremita que deben de comprar, ¿no? Se llama Neosporin Dérmico, es la con la que yo me he acomodado, pero obviamente cada micropigmentador se acomoda con una diferente, ¿no? Yo me acomodo con esa y es la que tienen que seguir usando por 8 días, ¿no? Mañana, tarde, noche, ¿no? Después, pasado el tratamiento, ¿no? Oye, mucho se ha hablado y mucho se ve a veces en redes sociales que la gente de pronto se espanta porque te haces esto de la micropigmentación y de pronto la ceja se ve muy oscura, ¿no? Entonces, la gente lo primero que dice es, oye, me quedó muy oscura, yo no la quería así, pero con el paso de los días se va desvaneciendo. Sí, así es, pasa como con cuando nos pintamos el cabello de un color chocolate muy intenso, o sea, con el paso de los días, pues obviamente va bajando la intensidad del color, ¿no? Lo mismo pasa con las cejas, entonces es cuestión de paciencia, ¿no? De no asustarse. Sí, y que no se espante. Sí, claro, y de que tú como micropigmentador tengas como que toda la apertura para explicarle todo esto y la paciencia para explicarle a la clienta todo esto que va a pasar, claro, ¿no? Sí, es por eso la importancia de que ustedes en casa, si tienen la inquietud de hacerse alguno de estos tratamientos, vayan con alguien que esté certificado, que sea experto, que sea
que sepa bien acerca de la materia de las cejas. Y bueno, en este caso, nosotros platicábamos fuera de cuadro acerca de que es un trabajo que generalmente en Tuxtla, por la humedad, también puede llegar a tener ciertas complicaciones. Sí, así es, Carlita, porque general, o sea, conforme va la regla, es que es del primer trabajo un retoque más y de ahí las vemos hasta el año, año y medio. Pero aquí en Tuxtla realmente, yo que he trabajado ya aquí con diferentes tipos de pieles, sí es completamente distinto por las condiciones climáticas en las que vivimos, ¿no? Que es como muy bochornoso, muy húmedo. Entonces yo sí les recomendaría, y que no pasa absolutamente nada, que después del primer trabajo se hagan dos retoques más. Ok, pues dadas las condiciones del clima de nuestro estado y de toda esta humedad y que generalmente todo el tiempo estamos sudando debido al calor, bueno, pues es importante que ustedes se realicen el primer trabajo, al mes un retoque y al siguiente mes un segundo retoque. Y entonces sí ya nos olvidamos más o menos por un año de volver a estarnos maquillando las cejas, ¿no? Que como bien decíamos al inicio también, pues es un trabajo que nos quita una parte importante de nuestra mañana y si salimos corriendo al trabajo o a las actividades que sean, pues nos ahorraríamos este paso, ¿verdad? Sí, así es, Carlita. Oye, ¿es un proceso costoso, es un proceso accesible? La gente que nos está viendo en casa, ¿cómo puede saber? Pues mira, de hecho, este mes en el negocio, si gustan pueden checar las redes sociales, es Love Beauty Express, la página del salón. Tenemos la promoción de $1,000 en la técnica de micro shading. Como en todo salón, o sea, siempre estamos con las promociones, pueden seguir monitoreando nuestras redes sociales para estar al pendiente, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, ya escucharon. Por favor, repítenos las redes sociales y danos algún número de teléfono si tienen para que cualquiera que nos esté viendo en casa y tenga alguna duda, pues sepa. Sí, mira, estamos en Instagram como Love Beauty X, en Facebook como Love Beauty Express by KB. Y mi número de teléfono es 961-347-4559. Me pueden contactar ahí por cualquier duda o para agendar su cita. Muchísimas gracias, Carla. Un tema sin duda bien importante, así que ya tomen nota, contáctenla y vayan con un experto. Mientras tanto, nosotros vamos a un corte y regresamos a más en Día Tras Día. Esto es Combate. A viernes 15 horas, sábados y domingos 16 horas. A ver, a veces llega algún punto en la relación hija-madre o madre-hija que los roles se confunden. No sabes quién es la hija y no sabes quién es la madre. El tema es que acá hay una acusadora que claramente plantea un tema. Dice, mi mamá es una bruja. Una bruja que me termina espantando a todos y cada uno de los candidatos que yo presento. O sea, ella se pone de novia y viene la madre y dice, vos no, chao, pum, afuera, listo. Le saca y le espanta a todos los novios. Me da mucha curiosidad a ver qué pasa. ¿Cómo tu mamá es una bruja? ¿Qué hace no, tu mamá? No, una, me molesta más que nada. ¿Te molesta? Sí. ¿Es muy metida tu mamá? Demasiado. O sea, si fuese la suegra, por ejemplo, yo te digo, bueno, vamos a ser novios. ¿Es la típica suegra que está metida siempre en medio de la relación? Sí, pero más que nada metiendo púa contra mi novio. Ah, contra tu novio. Sí.
Mira, para mí queda como que exagera un poquito. La primera pregunta que tengo es si vos sos bruja o no sos bruja. Sí, ponele. ¿Cómo sí, ponele? Sí. Sí. El show del problema. Lunes, martes, jueves y viernes, 10 de la mañana. Oigan, pues aquí estamos con Carla, ¿no? Muy pendientes de todos los mensajes. Sí, ya, de todas las redes sociales. Mira, aquí en WhatsApp nos dicen, saludos a todos en el programa, me encanta su vibra, saludos al talentoso Roy. Otro por acá dice, qué hermoso canta Roy, saludos, mi hermoso conductor, hoy se ve guapísimo, vestido como me gusta. Y es que recordemos, te voy a decir. Es que a Daniela le encanta a Dani cómo se ve con ese pantalón plateado. Sí, ¿no? Sí, sí, así es. Por Nidia favor, no también dice, que vaya. No lo dejen ir, pues no lo vamos a dejar ir, lo vamos a amarrar aquí. Aquí vos, amarrado va a estar Roy. ¿Verdad, Roy? No, pues a ver qué nos va a decir María José. Vale. Oye, muchos dicen aquí en redes sociales que te van a extrañar muchísimo y es que, ¿cómo no? Si se ganó a todos con ese pantalón brilloso, caray. Sí, yo creo que la portada del disco, Roy, va a ser igual con ese pantalón brilloso. Con ese pantalón, por favor, te lo encargo. Ok, así que bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que se comunica, porque ahora ya nos vemos en diferentes lugares, ¿no? En redes sociales, estamos en YouTube, en lo más nuevo, ¿no? Facebook. Sí, estamos por ahí en todas las plataformas para que estén muy pendientes. Oye, quiero leer otro acá que dice, felicidades a Damián por su cumpleaños. Gracias. Pablo Roca. Sí, ahí gracias también a nuestra amiga que me manda mis saludos, a Rafael Damián. Así que bueno, ahí está. Ya te bautizaron muchos, como Rafael. Muchos besos, así es. Y bueno, pues recuerden que lo más padre de todo esto, a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, es que nos vean, pero también nos compartan, ¿no? Para que así lleguemos y lleguemos a más gente. A más gente, y la verdad es que muchas personas también nos ven desde distintos municipios del estado, entonces eso, la verdad es que nos hace muy felices. Ustedes, pues compartan para que cada vez la familia de Día Tras Día sea mucho más grande. Claro, así que bueno, pues ahora nos vamos con Roy y su pantalón plateado. Su pantalón brilloso, caray, que tiene una canción más para nosotros. Sí, para y un bailecito también para las fanáticas, para Dani. ¿No? Un bailecito para las fanáticas. Así que él es Roy Benítez, está con nosotros en Día Tras Día, cantando. Fuerte el aplauso, bravo. Que baile. No, es que esta no es para bailar, pero hoy vamos a traer otra para bailar despuesito. Muchas gracias a todos los que están pendientes de redes sociales y pues escucharme. Todo cambió cuando te vi, oh no. De blanco y negro a color me convertí, oh sí. Y fue tan fácil quererte tanto, fue algo que no imaginaba. Fue perderme en tu amor con una mirada. Oh, no, 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 no. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí, oh sí, y fue tan fácil quererte tanto, fue algo que no imaginaba, fue perderme en tu amor, simplemente pasó todo tuyo y ya soy, y antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. Y no hay cómo explicar, pero menos dudar, simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo tembló dentro de mí. El universo escribió que fueras para mí. Oh sí, sé que no es fácil decirte amo. Yo tampoco lo esperaba. Pero así es el amor, simplemente pasó todo tuyo.
merece más tiempo contigo, amor. Tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escuchan por favor. Déjame decir que todo te di. Y no hay cómo explicar, pero menos dudar. Simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi. Sientes sin salida, sin esperanza, aburrido de llevar una vida llena de problemas, enfermedades y aún no sabes qué hacer. Te presentamos la única solución, Jesucristo, esperanza segura, con el pastor Josué Pérez Pardo. Sintonízanos los días jueves 10 de la mañana, sábado 9 de la mañana y domingo 11 de la mañana por el canal 13.1. Y recuerda, en Jesucristo hay esperanza. Oigan, pues ya llegamos al final, gracias. Muy contentos, la verdad, y bueno, un programa muy bonito. La verdad es que sí, con grandes invitados, así que espero que hayan tomado nota de todos los trucos que nos trajo Carla el día de hoy, y también de la fundación que nos acompañó esta mañana. Claro, un taco de amor que está buenísimo, ¿no? Es un gran apoyo para las familias que tienen niños o personas hospitalizadas. Oye, Roy, ¿te llevaste los aplausos de la gente que te vio cantando? Lo tuvieron tanto tiempo y no lo aprovecharon. El muchacho hubiera cantado todos los días antes de terminar el programa. No, y es que sí, ya teníamos previsto esto, pero hasta hoy se hubo la oportunidad de que pudiéramos cantar un poquito, pues, para el público en general. Y pues quiero agradecer a todas las personas que pues estuvieron escribiendo al programa del día de hoy. De verdad que nos da muchísimo gusto leer sus comentarios y que estén comentando con respecto a los invitados que tenemos el de hoy. Y que espero que esta semana, pues, no sea la excepción, que continúe así. Así es. Y además que esperen ese disco, ¿no? De canciones de película. Sí, de hecho, el proyecto todavía está en pie. Ahí sí me pueden seguir en el YouTube. Está mi primer video, que es de la película de Hércules. Se llama Go the Distance, el tema, y lo pueden encontrar fácilmente. Roy Benítez, Go the Distance. Y aparece ya ese video. Estoy trabajando, ya hay 3 temas más grabados, pero todavía están por hacerse el video. Yo que espero que en un mes ya esté listo ese material. Pues ahí está, para que todos en casa no te extrañen. No importa, ahí está YouTube. Ustedes regresen y regresen todos los programas donde
donde está Roy con nosotros y también el de su video musical. Sí. Y por favor, dime. Y ya que se me haga que aparezca yo en el video de la semana un día, así. Pero es una temporada. Que lo piensa ahí la hermana y dice que. Lo va a pensar, te está poniendo la tengo, cara. Tengo ahí algo en mi teléfono que le voy a pasar si en dado caso accede a mi petición. Tú pásalo. Oye, por favor, préstale tantito el micro a Carla para que nos recuerde, por favor, redes sociales, para que todos estén muy pendientes de las promociones que ella va a estar subiendo. Y también si se quieren hacer, pues, esto del microblading o shading. Sí, claro. Ay, pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme tenido acá, fue un gustazo. Las redes sociales, Instagram, Love Beauty X, Facebook, Love Beauty X, by KB. Ok, pues muchas gracias. Ahí está un programa lindísimo. Sí, y además el diseño, como estábamos comentando, ¿no? Son para las chicas, pero también...